Durante los años 30 en el norte de Bogotá, existió una colonia vacacional a las que niñas de bajos recursos de todo el país eran llevadas para tomar cursos de agricultura, para que al regresar a sus lugares de origen estuvieran capacitadas en el trabajo de campo. Este gran terreno en la actualidad alberga 3 instituciones educativas. Estamos en las instalaciones del Colegio Usaquén, es un colegio distrital de Bogotá que tiene vecinos del Instituto Pedagógico Nacional y del Reyes Católicos. Lo bonito es que nosotros no tenemos fronteras físicas entre los dos colegios y no hemos querido instalar fronteras físicas, de manera que un niño puede pasar tranquilamente del Colegio Usaquén al Colegio Instituto Pedagógico Nacional. Durante mucho tiempo hubo dificultades, un poco porque las reglas de convivencia entre los tres colegios eran difíciles en la medida en que pues, los niños son niños y entonces ocupaban un espacio y quedaban en el otro colegio y a veces hacían sus pilatunas, etcétera. Y eso se manejaba generalmente un poco como con la idea de no pase. Nuestra institución educativa, el Colegio Usaquén, de la Secretaría de Educación de Bogotá, tiene la característica de ser vecina del Colegio Reyes Católico y del Colegio Instituto Pedagógico Nacional. Anteriormente se mantenían unas relaciones distantes entre los tres colegios. Ese territorio, esta gran manzana verde, como la llamamos en el proyecto Fronteras de la 127 con novena, era originariamente era de la colonia vacacional, que después fue colegio distrital, y poco a poco fuimos ocupando ese territorio. Llegó el Instituto Pedagógico Nacional, la Universidad Pedagógica en el año 70, y luego llegaron los Reyes Católicos hace 35 años. Ocuparon otro pedazo. El Reyes Católicos es un centro fruto de un convenio de 1952 entre Colombia y España, que es el primer convenio de carácter educativo y cultural que se inauguró por el presidente Adolfo Suárez el 20 de diciembre de 1980, por lo tanto tenemos 35 años. Los estudiantes aquí terminan con titulación española y colombiana. Hace 2 años nos reunimos los 3 nuevos rectores que por coincidencia llegamos al colegio y dijimos, ¿qué hacemos con eso, con nuestras fronteras? Dijimos, pues, ¿por qué no, en vez de prohibir, en vez de poner reglas, por qué no generamos un proyecto en el que podamos intercambiar los niños de un colegio, los niños de otro colegio, los profesores de los 3 colegios y podamos más bien enriquecer la experiencia pedagógica de los 3 colegios y construyamos un espacio de intercambio? Empezamos a conocernos y lo que fue un intercambio poco accidental o puntual, hoy es un proyecto de trabajo entre los 3 centros. Así nació el proyecto y desde entonces hemos venido desarrollando muchas actividades, intercambios pedagógicos, intercambios recreativos entre los niños, deportivos, artísticos, y en eso estamos hace 2 años cada vez haciendo más cosas, cada vez creciendo más. El proyecto Frontera es un proyecto que pretende que 3 instituciones que convivíamos tuviéramos una forma de unirnos, de mezclarnos cada vez mejor. Este proyecto planteó 3 objetivos generales para las 3 instituciones que hacen parte de este proyecto, las 3 instituciones del Colegio Reyes Católicos, el Colegio Usaquén y nosotros el Instituto Pedagógico Nacional. El primer objetivo es la convivencia. Ya que estamos en el mismo lugar, no nos separa nada sino unos árboles. Tenemos las mismas convicciones, pues nos planteamos primero reconocernos, primero poder tener la posibilidad de interactuar con el otro para luego juzgar. Porque el problema que teníamos de convivencia era que teníamos algunos prejuicios y simplemente juzgábamos antes de conocer. Para nosotros es una oportunidad de que los alumnos y las alumnas puedan tener una experiencia real con alumnos de todos los estratos sociales de la ciudad y que vayan lo más posible en contacto con una realidad social que es muy diversa. Este proyecto ha ido avanzando para que la convivencia sea mejor. Hemos desarrollado algunas de las actividades tanto para los padres de familia como para los estudiantes como para los profesores igual. Comenzamos primero los profesores para dar un ejemplo y hemos desarrollado actividades de cursos de capacitación conjunta, en donde hemos hecho el simposio de robótica y el simposio de nuevas tecnologías de la información. Yo participé en el simposio de robótica e informática. Realmente fue un momento bastante
gratificante, puesto que se hizo una conversación con varios profesores de diferentes colegios, no solamente del Usaquén, del Pedagógico y de los Reyes Católicos, sino que vinieron de varias zonas de Bogotá. Entonces se podía dar cuenta de cómo era el desarrollo educativo de la parte informática y de robótica en los diferentes colegios. Digamos que es un proceso que es bastante alentador el de Proyecto Fronteras, puesto que no nos encerramos en nuestras perspectivas y nuestras ideas, sino que abrimos nuestras mentes a otros compañeros que estudian en lugares cercanos, pero que de cierta forma son distantes por su estado socioeconómico y su forma de vivir. Luego logramos derribar un muro que era algo simbólico a través de una puerta que tenemos de paso entre los Reyes Católicos y el IPN para que todos los estudiantes pudiéramos pasar entre una y otra de las instituciones. A lo largo de todo el proyecto Frontera hemos venido trabajando con María Alejandra Parra, que es la personera del colegio actualmente, en no solo pensar qué se ha hecho en el proyecto, sino qué se puede hacer. La idea es que nuestros compañeros, tanto del Usaquén como del Pedagógico, tengan una imagen diferente de Reyes Católicos y así como nosotros, respectivamente, tanto con el Usaquén y el Pedagógico. Se empezó por algo importante, que fue romper una de las barreras y fue abrir una puerta que conecta al Pedagógico y al Usaquén con el Reyes Católicos, pero creemos que estamos cortos en eso y tenemos que seguir uniendo los tres colegios y seguir no solamente el grupo de personería de los tres colegios unirse, sino lograr que todos los alumnos y todos los estudiantes de cada colegio respectivamente se unan entre sí. Entonces, a futuro es un proyecto que queremos que mejore, que hayan más actividades y que, pues, que a lo largo del tiempo quede como un colegio dividido en tres partes. Las relaciones han cambiado, los niños, estamos tratando de que los niños de un colegio conozcan a los de otro y que eso es el principio de la convivencia. Cuando uno conoce a su vecino, hay menos riesgos de que lo agreda. Uno está en el edificio de su casa, se sube al ascensor, no conoce quién es el vecino, lo mira feo y si le hace algo, pues no. Pero si además un día me siento a tomar café con él y conozco su historia, su pasado, su vida, pues yo ya sé que lo voy a tratar mejor. Eso es lo que estamos haciendo y aquí los niños ya se están conociendo. Ha sido bastante gratificante, junto con el resto de los equipos de personería de los diferentes colegios del Reyes y de los Usaquén. Hemos tenido varias reuniones a lo largo del año, pues ha sido bastante chévere porque hemos tenido la oportunidad de convivir mucho tiempo, entonces eso ha forjado unos lazos de amistad. Y tuve la experiencia de participar en una carrera de observación que se hizo en los tres colegios y fue una experiencia gratificante conociendo personas del Colegio de Reyes Católicos y de Usaquén y abriéndome a otras personas de diferentes espacios y realidades sociales me puedan conocer a mí. Hemos hecho intercambios en donde los niños recorren el espacio de un colegio, de otro, se han tejido lazos de amistad. El segundo objetivo es, ¿por qué no prestar los espacios físicos que tenemos? El Instituto Pedagógico Nacional cuenta con unas excelentes canchas deportivas que hoy ya las pueden utilizar el Colegio de Usaquén. El Colegio Reyes Católicos tiene un excelente auditorio que hoy hace parte de las actividades que hace el Colegio de Usaquén y el Colegio Instituto Pedagógico Nacional. También nos propusimos que los estudiantes pudieran interactuar y eso lo hicimos a través de una carrera de observación en donde se hicieron equipos que estaban conformados por un estudiante de cada colegio y tenían que reconocer los elementos más emblemáticos de las otras instituciones. Al finalizar esta carrera de observación, los estudiantes pudieron reconocer todo lo que se tenía en los tres colegios y ya como apersonarse que también hacían parte de ellos para que los puedan utilizar. Participé en la carrera de observación del proyecto Fronteras con el Colegio Pedagógico de los Reyes Católicos. Me gustó mucho esta actividad porque pude conocer a los diferentes colegios que hay aquí. La verdad me gustaría que se volviera a hacer y ya. Bueno, mi experiencia en el proceso ha sido gratificante ya que percibimos que los estudiantes de los tres colegios
tienen una gran capacidad de percepción sobre el proyecto y nos apoyan pues, en todas las actividades realizadas con este. Vemos que los estudiantes cambian su idea sobre los diferentes colegios y ya se integran de una manera mejor porque las actividades pues, que se han venido realizando han permitido este acercamiento. El proyecto Fronteras, uno de sus componentes es el intercambio pedagógico porque queremos aprender unos de otros y esto tiene que ver con la idea de que los maestros trabajando en colectivo, no solo al interior de su propia escuela, sino en el intercambio con otros, lo que llamamos redes pedagógicas, podemos aprender más, ser mejores, y eso es la mejor estrategia de capacitación de maestros que hemos conocido, lo reconocen todos los maestros hace muchos años. Bueno, pues entonces en el proyecto Fronteras entendimos que el intercambio pedagógico entre los maestros podía ser muy grande compartiendo ese territorio, este espacio, estando tan cerca. Hace más o menos 2 meses tuvimos la experiencia de compartir con los 2 colegios que nos acompañan alrededor de nuestra instalación, con los Reyes Católicos y el Colegio de Usaquén, la experiencia de poder compartir con los chicos de educación especial, que ellos también conocieran nuestro programa y cuál es su desempeño y su desarrollo social y académico, donde nos permite poder comparar los diferentes modelos que existen frente a la inclusión que se maneja sobre todo en el Instituto Pedagógico Nacional, que es ante todo una inclusión de tipo social. El Colegio Usaquén tiene niños incluidos en el aula. Nosotros no, nosotros tenemos la sección aparte y hacemos una integración de tipo social y cultural. Y el Reyes Católico no tiene nada. Pero sin embargo hicimos una jornada con los maestros de Usaquén y del instituto. Llevamos los niños de educación especial de los 2 colegios al Reyes a compartir clases con los niños de allá y los profesores de allá conversando con nuestros profesores de educación especial a ver cómo es eso. Porque ellos no lo tienen, pero están trabajando en la idea de tenerlo. Participé en el concurso de cifras y letras. Pues a mí este concurso me pareció una actividad muy entretenida, que hace que a los participantes demuestren todas sus capacidades y saca un ámbito más competitivo, pero también para conocer los demás colegios y para disfrutar de este evento. Hemos hecho intercambios también en el área de lenguaje, hicimos un concurso de ortografía entre los 2, pero también se reúnen los profes para trabajar cómo enseñan la lengua castellana, etcétera. Y hacemos todo tipo de intercambios musicales. Una vez se montó una pieza musical en diciembre pasado para las Navidades. En la que la orquesta musical, los instrumentos la tocaban los niños del colegio, del Instituto Pedagógico, porque somos fuertes en eso. El coro lo puso el Reyes Católico, los muchachos y los profesores del Reyes, porque tienen un buen coro. Y finalmente las danzas, porque fue un espectáculo de danza y música, en donde los del colegio Usaquén son muy buenos, compartimos con ellos. Bueno, este proyecto ha tenido participación en la radio, en canales de televisión, en la prensa y nos han dado la oportunidad de mostrar este proyecto, de mostrar lo que está pasando acá en el colegio. El proyecto Fronteras me parece una oportunidad sumamente grande, me parece una iniciativa que sobre todo promueve la reconciliación, el entendimiento entre diferentes instituciones que antes han tenido diferentes inconvenientes entre sus estudiantes. Me parece que sobre todo en este tiempo donde estamos en un tiempo de reconciliación nacional es un ejemplo ante el país de reconciliación, de buenas intenciones para construir una Colombia en paz. Es decir, aquí había alumnos que se tiraban piedras y ahora están haciendo música juntos, concursos de matemáticas juntos, de lectura, están mediando en conflictos juntos y son amigos. Evidentemente, en micro funciona, pero esto es como las empresas, hay la prueba piloto y después otros pueden intentarlo probar. Creo que es un ejemplo para nuestra ciudad, es un ejemplo para el mundo que podemos trasladar a otras instituciones educativas. Uno de los aportes más importantes
Aquí viven niños de todos los estratos sociales de Bogotá, desde los estratos 6 para arriba, en el Reyes Católicos, nosotros tenemos niños de nivel, en el pedagógico de muy diferentes procedencias socioeconómicas, en el Usaquén igual. Eso creemos que es un laboratorio de convivencia para Bogotá, que puede marcar una pauta de cómo poder reconocernos en medio de las diferencias. De aquí en adelante, lo que estamos avanzando es que esta experiencia la queremos compartir con otros colegios. Hay dos colegios nuevos, el Nuevo Horizonte y el Agustín Fernández. Son rectores nuevos también que escucharon de la propuesta y dijeron, queremos estar ahí. Aunque no compartimos físicamente el mismo espacio, nosotros creemos que podemos vivir una experiencia en la que podamos que los profesores nuestros conozcan esos colegios que viven en contextos muy difíciles. Son los barrios de las Lomas de la localidad de Usaquén, de la 170 para el norte, y no es fácil para ellos porque pues, el contexto social es muy problemático, pero sin embargo tienen experiencias de convivencia muy valiosas que a veces no se conocen. Este trabajo que se viene realizando acá en el instituto tiene como objetivo consolidar una red académica que tiene por objetivo rescatar las experiencias de aula, las diferentes experiencias de aula de las diferentes áreas, y que busque consolidar, rescatar ese proceso que realizan los profesores en cada una de sus aulas, en cada una de sus áreas específicas, y sobre todo darlas a conocer. Recientemente unos profesores nuestros, Dalila y Nelson, tuvieron la oportunidad de viajar a México a compartir experiencia, un proyecto pedagógico, y ellos invitaron a los colegas mexicanos luego a venir aquí a Bogotá y vinieron a conocer los 5 colegios que hoy integramos el proyecto Fronteras, a traer lo que ellos hacen en México y a conocer lo que hacemos en los 5 colegios. Ese es uno de las líneas más interesantes del proyecto Fronteras, que hace que nosotros podamos compartir este territorio en la localidad de Usaquén, sacándole el máximo provecho a través de las experiencias pedagógicas. En esta oportunidad nos acompañan profesores del estado de Zacatecas de México. Ellos vienen a observar esas experiencias, algunas de esas experiencias, a contarnos otras que ellos han desarrollado allí, y en poder establecer esas relaciones que nos unen como docentes y que buscan ante todo fortalecer los procesos educativos de nuestros estudiantes. Agradecer infinitamente esta oportunidad de aprender y de conocer especialmente a personas. Es bonito conocer el lugar, pero es mejor, más bonito conocer a las personas. Mi nombre es Raúl Martínez Bañuelos. Soy actualmente supervisor de una zona de primaria, una zona que se integra con 6 escuelas, en una área rural alejada de la capital de Zacatecas. Mi investigación está orientada a documentar prácticas exitosas en la formación de escritores, niños de 5 a 10 años, de 10 a 12 años, perdón. Y por ahí vine a entrevistar a un par de compañeros de aquí del IPN. Entre otros fui a La Giralda, Colegio La Giralda, Colegio República Dominicana, entre otros de aquí de Bogotá. Y otros docentes de Zacatecas, México. Y de ahí comencé a tener vínculo con la maestra Dalila y el profe Nelson, el profe Edwin, que estaban trabajando la producción de textos. Y me gustó mucho su proyecto y los invitamos a Zacatecas. Por allá conseguimos algún financiamiento y estuvieron allá como unas 2 semanas. Y luego ellos estuvieron en una sesión de consejo técnico en la zona que yo soy responsable, y ellos quisieron que viniéramos a compartir la experiencia también aquí en el IPN. Entonces ese es el origen de todo esto. Y es importante porque nosotros muchas veces desarrollamos ciertas actividades que son muy buenas y generan un gran impacto en los estudiantes, pero nunca las damos a conocer, no las escribimos, por ejemplo. Entonces los docentes tenemos como esa falencia, y es que no escribimos, a veces no escribimos, no contamos eso que hacemos acá en el aula. Y es importante porque precisamente promueve eso, la escritura de las experiencias de cada uno de los docentes, y de esa manera poderlo dar a conocer a otros que pueden estar interesados en eso mismo que en algún momento nos funcionó.
Definitivamente ese sentido de la expedición es muy importante para el maestro. Definitivamente ayuda a cualificar la profesión. Pero además creo que cumplió una función muy importante, que fue la de motivarnos como maestros a movernos en el aula, no quedarnos quietos y que el trabajo que hacemos quede ahí escondido, sino arriesgarnos a mostrarlo, a compartir con otros, a estar prestos a escuchar críticas y a retroalimentarlas. Pero digamos que eso nos permitió estar en el Foro Educativo Nacional, escuchar otras prácticas, volver a exponer las nuestras, y dijimos no, eso no solo lo tenemos que hacer acá en la ciudad, en el país, sino también mostrarlo fuera. Precisamente al realizar entrevistas, entrevisté en Zacatecas como a unos 6 docentes y aquí a otros 6. Y es sorprendentemente parecido el discurso que manejamos allá, el que se maneja aquí. Problemáticas muy compartidas, incluso los fundamentos de autores citamos prácticamente a los mismos, como a Daniel Casani, por ejemplo. Entonces, luego de venir y ver que hacen cosas tan interesantes como la que vimos hoy de la Semana Renacentista, dijimos, esto se puede llevar a cabo allá. Y luego los compañeros, cuando fueron allá y escucharon a los compañeros de viva voz, dijeron, eso también puede ser funcional en el IPN. Tuvimos entonces la oportunidad en el mes de abril de viajar a la Ciudad de México. Estuvimos contando el proyecto que tenemos, cuentos que son más que cuentos, y recibimos pues muy buenas ideas de cómo fortalecer ese proyecto. Pero además también cumplimos esa misión de seguir motivando, de ir más allá de la teoría, que a pesar de que nos sirve muchísimo como maestros, esa formación de docentes, en el aula, escucharnos entre maestros, aprender de otros, valorar nuestras prácticas, nos hizo pues invitar al grupo de maestros de Zacatecas para que conocieran todo lo que se hace en el pedagógico y aquí se valore lo que se hace también allá. Cada día que pasa, llevamos 2 días aquí y ya queremos vivir aquí, trabajar aquí. Tenemos que hablar. Sí. Mi nombre es Diana Berenice Briana Saucedo. Igual trabajo no en la misma zona, pero sí nos desenvolvemos en el mismo contexto rural. Esto le ayuda al maestro primero a reconocer que su trabajo es importante, ¿sí? Que no solamente es importante para los niños que lo ven o que lo ven cada día en un salón de clases, sino que es importante para otros también, ¿sí? Y la capacitación va más allá quizás de estar mirando un libro, un texto guiado, ¿sí? Sino que nosotros mismos realmente las buenas experiencias ya hacen en cada uno de nosotros, y esa es la mejor manera de capacitarnos, retroalimentarnos unos a otros. Entonces dijimos, la cooperación pedagógica es fundamental. Un maestro renueva su práctica de alguien que le da una idea novedosa. Los docentes caemos muy fácil en prácticas reproduccionistas, y qué mejor que refrescar nuestro pensamiento viendo a otro compañero que hace cosas interesantes. Entonces, en realidad es una oportunidad para aprender unos de otros. Y aparte, pues tiene un plus el conocimiento cultural, el conocimiento de países hermanos como Colombia, pues es un aprendizaje que no tiene valor.